Del año pasado se nos reconoció como institución 100% de calidad en todos sus programas reconocidos en padrones de excelencia. Y ese mérito no es así producto del azar, es una cuestión de trabajo que se ha ido acumulando durante un tiempo, ¿verdad? Propiamente es el producto del trabajo del año 2011, que tuvieron los académicos, que tuvieron los cuerpos institucionales, ¿verdad? Incluida la administración también. Ahora, actualmente estamos pasando por el proceso de entrega de fichas, terminamos. El día viernes se aplicaron los exámenes y a efecto de nosotros de tener certeza de lo que estamos haciendo, procedimos a publicar los resultados así de manera inmediata. Por aquí se estaban presentando los exámenes y inmediatamente nosotros evaluar ahí con el aparato, ¿verdad? Para subir los resultados a internet y que la gente sepa. ¿Esto qué fin lleva? Bueno, pues transparencia y dar certeza de que las cosas se hacen bien y que no están manoseados los procesos de selección. Entonces, para mí estos son indicadores de preferencia. Distribuimos aproximadamente 2.000 fichas, 1.998 fichas de precaución. No llegamos a las 2.000, pero aproximadamente a las 2.000, de las cuales nosotros vamos a atender en este momento a 995 estudiantes que vamos a aceptar como estudiante del tecnológico con las diferentes carreras que se están impartiendo. ¿Sí? Esa es nuestra capacidad de aceptación. Algunos se van probablemente a ir a otras instituciones, ¿verdad? Porque presentan en dos o tres lugares, pero creo que no vamos a quedar con los mejores. ¿Sí? En este momento aceptamos esa cantidad de estudiantes. O sea, eso quiere decir que el tecnológico tiene certeza de calidad y tiene una aceptación en la ciudadanía, en especial de los estudiantes, ¿verdad? Alta. Ese para mí es un motivo de orgullo.